Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Acevedo y les doy la bienvenida aquí a su segunda casa, que es el canal de Telenvigado, en un programa más de Vivo hoy. Y como siempre, les traemos los invitados más top para que todos ustedes aprendan un poquito de todo. Es decir, como siempre, les traemos psicólogos, maquilladores, cantantes, la parte gastronómica, parte de accesorios para todos ustedes y sobre todo para las mujeres, porque sabemos que nosotras como mujeres somos características de ser delicadas y pulcras en todos los ámbitos. Pero bueno, les cuento que el día de hoy tenemos una psicóloga, se llama Miriam Res, que nos va a venir a contar un poco sobre el tema de la ansiedad, porque sabemos que hay personas que se dejan llevar un poco sobre lo que dice en las redes sociales, en el internet, y sobre todo dicen como que, no, listo, tengo esta situación, estoy empezando como a tener estos síntomas, es ansiedad. No, aquí ella nos va a venir a contar un poco eh, cuáles son las causas, cómo podemos saber si en verdad es ansiedad y no otro tipo de de situación, pero bueno, aquí tenemos a Miriam y Miriam, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Miriam. Bueno, cuéntanos un poco eh, de ti. De mí, bueno, te cuento que yo eh, en estos momentos soy psicoterapéutica, psicoterapeuta básicamente. Eh, uno de mis proyectos más importantes es ser mamá, entonces básicamente distribuyo mi tiempo entre los pacientes y ser mamá. Okay. Me encanta también hacer deporte, hago mucho deporte. Pues he retomado, porque estuve un tiempo por fuera, porque resulta que tuve una lesión aquí, dos cirugías. Entonces, apenas recientemente estoy retomando, con bicicleta, porque ya hay otro, otras formas de practicar deporte que no se me facilitan. Inclusive me estoy preparando para el peregrinaje de Santiago de Compostela ahorita en septiembre. Entonces, bueno, básicamente ser mamá, psicoterapeuta, eh, proyectos aparte, que yo creo que a, a nadie le faltan esos proyectos aparte. Y, y el deporte que me encanta, yo creo que eso me puede caracterizar. O sea, que se puede decir que eres una chica multifuncional en el sentido que pues eres mamá, eres psicóloga, me decías que también eras negociante. Sí, sí. También. Entonces eres una chica que, se, pues, o sea, como que tiene todo programado y me imagino pues que no te estresas en cualquier momento. Más bien he aprendido a gestionarlo. A manejarlo. Sí, sí. ¡Guau! Wow. Bueno, ahora sí vayámonos al tema de la ansiedad, que es el tema principal del día de hoy con, con esta súper chica. Entonces, cuéntanos, ¿qué es la ansiedad en sí? Lo primero que te tengo que decir es que lo que yo vengo aquí a hablarte es una construcción que he hecho yo con esa base teórica que me fundamenta y, y, con, y con mi experiencia pues, en consulta. Y te digo, esto es porque tú por fuera puedes encontrar una cantidad de información muchas definiciones, diferentes formas de, de ver la ansiedad. Entonces yo te hablo desde lo que yo sé, desde lo que he construido, ¿cierto? Más okay. que definiciones okay. de libros o algo así. Eh, la ansiedad para mí, o la definición que yo más uso de ansiedad, es como ese los efectos fisiológicos de ese cúmulo de tensión, es okay. decir, eso que ya sucedió en el cuerpo esas reacciones fisiológicas, esa sintomatología que ya se vio, en la que tu cuerpo tuvo que participar. Entonces, por eso hablamos de que los síntomas de la ansiedad son cognitivos, son eh, motores, son fisiológicos porque es un término que da cuenta de, de eso que ya sucedió en el cuerpo y entonces es un término que está muy a favor de esa parte de la psicología, de la salud mental, que necesita cuantificar, que necesita medir, que necesita caracterizar para decirte, este es el tratamiento y estos son los resultados. Es una forma de objetivizar eh, la conducta humana, ¿cierto? De todas maneras, como yo entiendo que es lo último que apareció, el cuerpo participó. La forma en la que yo entiendo la ansiedad y en la que intervengo en la ansiedad es, es digamos, un poco diferente. Porque esto fue lo último, es decir, la punta del iceberg, okay. la sintomatología. Pero por debajo hay otro término que no mencionamos y que es mucho más importante para mí, desde mi punto de vista, y es la angustia. Porque el origen de la ansiedad es la angustia. Te respondo la pregunta con eso. Sí, porque ya nos das también, abarcas el tema de cómo saber qué es la ansiedad, o sea, uh -huh. si yo sí tengo o no. Eh, ¿El estrés también va en esa parte? Sí, es que mira que la definición nos cuenta inclusive de qué se trata y es el cúmulo de tensión, sinónimos sinónimo son eh, estrés, disconfort malestar en general. Entonces, el estrés, digamos que eh, el estrés es un potencial humano, de hecho la ansiedad es un potencial humano, es que son, digamos, términos como eh, similares, tú podrías entender el uno con el otro y, en fin. Eh, entonces, como es un potencial humano, hace parte de un grupo de químicos que le han permitido al ser humano responder frente a situaciones eh, de urgencia, situaciones okay. amenazantes, evolucionar, reproducirse. Eh, eh, también desarrollarse, también sobrevivir. Eh, todas las personas necesitamos cierto grado de estrés porque eso es lo que nos permite funcionar, responder diligentemente a las amenazas del entorno. Ok, entonces más o menos puede ser como que algo relevante, en el sentido de que algo que nos puede afectar en la ansiedad o pues o sea, como partes. Es como la sociedad, la presión social va como también esa parte. Es que mira que por eso hablamos de una enfermedad contemporánea. Desde mi punto de vista no es una enfermedad, porque okay. cuando el cuerpo reacciona es porque hay una cantidad de mensajes allí que entender y vale la pena escucharlos, porque es que un cuerpo con un mínimo de salud mental y salud física es un cuerpo inteligente que sabe lo que hace. Entonces vale la pena escucharlo. Ahora, se llama la enfermedad contemporánea porque justamente se trata de los estilos de vida en, lo, en los que estamos envueltos hoy en día. Los ritmos son acelerados, cada vez menos contacto interpersonal, social, la pandemia, la virtualidad. Eh, sí. Los ritmos virtuales son absolutamente rápidos te metes en una red social y pa, pa 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 pa, luego sales, los ritmos humanos son lentos, son diferentes, hay un desacomodo entre esto solicitado aquí y esto solicitado acá, entonces esa discrepancia es lo que empezamos a llamar o lo que empieza a generar esa sintomatología. Ok, entonces, ya que nos estás explicando como eh, los síntomas que puede traer este, yo cómo lo podría tratar, digámoslo así, aparte de un especialista porque sabemos que para tratar algunas situaciones uno debe ir de un, de un especialista y no dejarse llevar por lo que dice en internet. Pero uno desde casa, ¿cómo puede tratarlo, digámoslo así? Bueno, me voy a meter un poquito allí. Eh, me hiciste una pregunta que creo que no te la respondí. Es cómo identificarlo. Mira, eh, nosotros los psicólogos hacemos uso como de unos manuales diagnósticos y en esos manuales diagnósticos... Hay sintomatología como. Del orden de lo cognitivo está que tú eh, piensas muchísimo las cosas, que tienes un sentido de preocupación constante, okay. que tienes unos pensamientos muy negativos, eh, estás hipervigilante. Eh, tienes pensamientos inclusive catastróficos desorganizados no te concentras sientes que estás disperso del orden de lo motriz inclusive que quedas que tu cuerpo se puede paralizar de alguna manera que frente a determinadas situaciones no hay no no es posible reaccionar el cuerpo claro. ya entró en shock también está eh, la hiperactividad o también la, la motricidad desorganizada desorientada del orden de lo fisiológico, tú puedes sentir que tiemblas, que tienes taquicardia, que tienes mareos, que la comida te cae mal, que quieres vomitar, que puedes, es decir, es un cuadro clínico donde tú eh, muy fácilmente puedes llegar a sentir que te vas a morir que tienes una enfermedad terminal, que te vas, a, que te va a dar un ataque al corazón, que algo muy malo, médicamente hablando, está sucediendo y en realidad no, porque el origen es psicológico. Los efectos son fisiológicos, pero el origen es psicológico. Es decir, okay. la, la sintomatología se expresa sobre el cuerpo, pero el origen de esto es psicológico. Entonces, eh, a ver, formas, formas tradicionales de intervenir la ansiedad. Son, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es, o desde mi punto de vista, si el origen es psicológico, pues vámonos primero por el tratamiento psicológico, porque estamos hablando de que no es una enfermedad médica. Dejemos el tratamiento farmacológico para ese último recurso en caso de que otras estrategias no funcionen. Ahora, como el, el, es el cuerpo que está reaccionando, pues la intervención es también sobre el cuerpo y cuando hablamos de ansiedad estamos hablando de que eh, todas estas estrategias que encontramos por allí, eh, deporte, meditación, estiramiento, deporte de alta intensidad para liberar toda esa carga química. Eh, el, el yoga, todo esto funciona, todo lo que tenga que ver con el movimiento sobre el cuerpo funciona, pero lo que yo promuevo muchísimo desde consulta y también el, el mensaje que quisiera dar es que como la base de la ansiedad es la angustia, pues lo primero que tenemos que tramitar es la angustia, porque el origen es la angustia, la estructura de la ansiedad está sobre la angustia y la forma de tramitar la angustia no es objetiva, el medicamento es objetivo salir y comprar algo, verte con amigos o dispersarte, res, hacer uso de la respiración o, o gestionar adecuadamente redes sociales y una cantidad de cosas que están alrededor es importantísimo, pero no hay que olvidar que la base es la angustia y por tanto lo que primero que tenemos que tramitar es la angustia ¿Cómo tramitamos la angustia? Allí es donde juega un papel importante la psicoterapia y es que okay. la angustia solo se tramita a través de la palabra porque dentro de nosotros tenemos una cantidad de sintomatología que solo podemos describir como indeterminada de hecho la, la forma principal en que las personas se me, me, me hablan en consulta es, no sé, me siento raro, no sé ni cómo me siento, yo no lo puedo explicar, es como mal pero raro. Es decir, okay. es algo indeterminado que solo cuando tú lo conviertes en palabra empieza a tomar una forma y lo puedes empezar a gestionar. Así que para mí es ideal intervenir la ansiedad desde esos dos puntos, lo que está afuera, las formas en las que vives, te relacionas contigo, con los elementos a tu alrededor y con las personas, pero también lo que está dentro. La primero, lo primero que apareció es la angustia, hay que tramitar la angustia, hay que okay. ponerla en palabras. O sea que, como quien dice, primero me concentro en mí mismo, miro qué me está sucediendo para poder saber cómo tratarlo. Y eso es un asunto de profunda conciencia. En realidad no es tan fácil como que tú tengas una reflexión un momento, no. Okay. La verdad es que para llegar a la profundidad del de el nombre, yo, yo hablo de los nombres de la ansiedad. Y la angustia hace parte de sus nombres de la ansiedad. Y esto, esto tiene, es decir, hay que nombrarlo y tiene diferentes formas de nombrarse. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente que eh, tiene una reunión de trabajo toda la vida, ha trabajado en tecnología de información. Okay. Solo se relaciona con su computador. En los tiempos libres juega videojuegos. Y un día salió de su casa y empezó a sufrir de ¿cierto? Entonces. Eh, agrofobia es ese miedo a los espacios abiertos, a la gente, entonces allí uno de los nombres de esa ansiedad es la angustia por el contacto interpersonal para el que no está preparado, porque todo en su vida ha estado articulado de otra manera, con un contacto más virtual y más máquina, okay. más el elemento inanimado que está a su alrededor. O sea que como quien dice, es como ansiedad social. Eso es una de las formas de, de la ansiedad okay. social, sí, esa, eh, aunque lo que pasa es que eh, hay muchas formas de entenderla o muchos diagnósticos asociados a la, a la ansiedad, la ansiedad social, la ansiedad de separación, eh, las fobias lo son también, mmm, los ataques de ansiedad, son formas en las que diagnosticamos la ansiedad, son diferentes variaciones. Ok, listo. Entonces ya que estamos hablando de la parte de cómo tratarla, las variaciones, supongamos, te voy a poner aquí, no sé, un panorama y tú ya nos dices cómo sí. uno actuaría en este caso. Estoy en un colegio y a una chica, no sé, le toca hacer una exposición, pero de la nada le da un ataque de ansiedad y empieza a tener taquicardia, empieza como a sulfurarse en ese sentido. Eh, y las demás personas no saben cómo actuar, más o menos qué se podría realizar, o sea, cómo se le puede eh, controlar en ese momento mientras van llegando los especialistas. Mira, eh, yo tengo una idea más o menos clara de lo que es el cómo. Para mí el cómo nunca es universal. Y el motivo por el que el cómo no es universal es que... Tú puedes tener una situación, si el cómo fuera universal, tú vas a redes sociales lleno de tipsitos o estrategias ligeras que llamo yo, o te lees un libro y te funcionaría. Pero resulta que el cómo es particular, por eso eh, las personas, cuando estamos en un estado de tranquilidad, debemos empezar a experimentar acerca de quiénes somos, qué nos llama okay. la atención, qué nos gusta, autoconocimiento, y de a partir de allí empezamos a practicar una cantidad de cosas que podrían servirnos para determinada situación. Esto que nos sirve, a esto yo le llamo estrategias de afrontamiento. De allí empezamos como desarrollar ese pool de estrategias de afrontamiento. Entonces aquella chica que está en ese momento en esta situación, si ella no ha tenido previo un autoconocimiento y no sabe que algo en el momento le podría funcionar, pues es probable que nada le funcione. Ahora, eh, cuando estamos en un ataque, suponiendo que es de, de, un ataque de pánico, es decir, ella no respira, ella está hiperventilando, pues lo básico, lo más básico allí de las personas que están alrededor es, vamos a intentar que ella respire, le damos una bolsa, una bolsa ojalá de papel y le vamos a decir que respire dentro de la bolsa, le abrimos un espacio porque si todos nos vamos claro. allí, ella no tiene suficiente aire para sentir que su, eh, que su cerebro oxigena, entonces imagínate, estamos contribuyendo a que se desmaye, ¿cierto? Entonces le damos un espacio, le entregamos una bolsa, eh, buscamos que se sienta un poco segura, un poco estable, okay. pero en términos generales estas reacciones nos hacen pensar que la ansiedad es horrible. Y es terrible, pero mira que el cuerpo humano es maravilloso porque eh, se trata de que hay un potencial allí para responder a situaciones amenazantes. Lo que pasa es que esas situaciones amenazantes a lo largo de la historia cada vez son más subjetivas. Es una, es una exposición eh, frente al grupo, es una reunión de trabajo, es mm, eh, digamos, un viaje o manejar en una ciudad. Eh, que no conoces, cada vez son más subjetivas, ¿cierto? Entonces no hay que satanizar la ansiedad, es un gran potencial, hay que escucharla. Eh, y yo creo que la ansiedad, o si tú necesitas gestionar ansiedad, necesitas tener un buen proceso de autoconocimiento para saber qué te funciona y qué no, porque no todo lo que vas a ver por fuera te va a funcionar. Ok, o sea que, eh, como tú dices, no hay que satanizarla, o sea, no hay no. que decir como que no, esto es un horror esto es horrible no pero ya que estamos hablando como de la parte que es un horror esto es horrible me encantaría que pues le cuentes a todos los televidentes y a mí por supuesto eh, sabemos que hay situaciones supongamos te acaba de pintar este panorama y la profesora no sé diría y no deje el drama deje o sea eso te o sea como que estás en un momento de que sí sabemos que tienes ansiedad pero o sea puedes controlarlo cómo concientizar a esas personas que tienen ese tipo de pensamiento de que pues son dramáticos bueno, eh, lo que pasa es que cuando el cuerpo reacciona, cuando es el cuerpo, el cuerpo el que tiene que participar, tuvo que haber pasado que tuviste una cantidad de señales de las que no te diste cuenta. Okay. Y cuando el cuerpo interviene, simplemente pararlo eh, de manera inmediata o pararlo por acción de la palabra positiva o por acción de la palabra censuradora, inhibidora, no es posible. Por eso, para mí, es un proceso de autoconocimiento. Pero censurarlo y decir estás dramático, no lo estás sufriendo. La verdad es que es un error, porque como te contaba hace un ratico, la sintomatología es tan compleja que tú lo puedes eh, confundir con una enfermedad terminal, con, o con un ataque al corazón, o con, o con algo médico. Tú dices aquí yo yo me estoy muriendo, no sé de qué, pero yo me estoy muriendo. Entonces, digamos que ya hay un automatismo eh, del cuerpo. Lo que pasa es que mira, te voy a poner un ejemplo. El, el cerebro no reconoce entre la fantasía y lo real, eh, por, por eso este, este ejemplo tan importante de que si tú te imaginas que te está chupando un limón, el cerebro no va a decir, ay, ven, está tan boba que se está imaginando un limón, el cerebro simplemente produce... La, 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 la saliva, no va a decir, esta se lo está imaginando, yo no voy a producir saliva, no, el cerebro produce la saliva. Entonces, cuando tú estás en tu casa, acostada a la hora de dormir y empiezas a pensar, ay, tengo que pagar esto mañana, ay, Dios mío, pero se me olvidó aquello y ta, 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 bueno, ¿y cómo voy a hacer con tal? Y luego empiezas a escalar, bueno, ¿y en 10 años qué voy a hacer con mi vida? ¿y en 20 años? ¿y qué voy a hacer para conseguir esto y aquello y lo demás allá? El cerebro no dice yo no voy a producir ningún químico porque está ya hasta que se duerme y, y lo único que está haciendo es fantasear no el cerebro empieza a producir una cantidad de químicos que correspondan con lo que tú estás imaginando en el momento con lo que estás fantaseando entonces okay. de ahí que libera y libera y libera porque él no sabe que tú estás fantaseando y luego llega un momento donde tú no sabes el cuerpo no sabe qué hacer con ese montón de químicos simplemente llegaste al colapso y eso es a lo que le llamamos ansiedad entonces es por eso que cuando el cuerpo reaccionó es muy difícil simplemente pararlo por la palabra inhibidora o censuradora. Aquí el tema es de que tienes, sería maravilloso que lo pudieras eh, eh, prevenir. Y una vez sucede, tienes un camino largo por recorrer. Largo porque para que el cerebro deje de estar condicionado a la aparición de esos químicos que empezaste a producir de manera prolongada por un buen tiempo, necesitas empezarle a mostrar un camino diferente. Así es, o sea, como que hay que tener la parte de la tranquilidad. Y en cuanto a lo que tú dices, de que estoy pensando en todo esto, pero como que hay que calmarnos, hay que entender, listo, esto me toca mañana, pero puedo eh, tratarlo en otro momento. Entonces, bueno, listo, aquí tuvimos a Miriam. Eh, cuéntanos un poco ya las redes sociales, el número de teléfono para que todos los televidentes hagan citas contigo, eh, si están en algún momento de ansiedad o sienten algún estrés, eh, se comunique contigo. Bueno, entonces a mí me encuentran, se pueden agendar, las personas solitas se pueden agendar en mi página, en eh, Miriam Restrepo, psicóloga, o también pueden escribir al 300-566-0778, que allí también estamos pendientes de poder ayudarles. en el agendamiento. En Instagram me encuentran como psicóloga Restrepo. Eh, listo, otra vez, repito otra vez el número para que todos los televidentes ya lo empiecen a notar. Listo, 305 ocho. Listo, ya saben familia en dónde deben de inscribir por si en algún momento sienten eh, un colapso o no saben qué hacer o necesitan consejos porque aquí nos contaron un poco de... ¿Qué es la ansiedad? Porque a veces la tendemos a confundir con otras sintomatologías. Eh, pero bueno, hasta aquí llegamos con Miriam. Miriam, te agradezco que hayas venido a esta entrevista. A ti muchas gracias. <laughs> bueno, eh, vamos a un pequeño corte de comerciales y no se les olvide que este es el canal de Telenvigado en vivo hoy. Bueno, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les comento que aquí tenemos a la cantante que yo les había mencionado en un inicio, de que siempre traemos unos invitados variados para que la gocemos, nos divirtamos. Pero bueno, aquí tenemos a María Paulina, que nos va a venir a contar un poco sobre su carrera artística, qué hizo para llegar hasta donde está, porque sabemos que esta industria es un poco compleja, pero bueno. Aquí tenemos a María. María, hola, ¿cómo estás? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Así es. Bueno, cuéntanos un poco de cómo empezó esa afición hacia la parte de ser cantante. Bueno, empezó hace aproximadamente 19 años. Fue en un festival de la canción. De hecho, fue un dueto muy especial que hice con una gran amiga mía. Y en ese festival de la canción hicimos... Una, una canción, un tema de música colombiana. Y desde ese momento yo dije, N -n -n, esto es lo mío. Entonces <laughs> eh, ya empecé a estudiar música, empecé a estudiar pues, en una academia de música, técnica vocal, y ya hasta el momento pues eh, eh, sigo estudiando todavía porque wow. siento que es algo que permanentemente tengo que estar haciendo. Entonces, bueno, sí, va aproximadamente desde los 19 años y justo por ese festival. <laughs> o, sea que, o sea que se puede decir que... Eh, ¿Te inició como más esa afición a los 19 o desde chiquitas ya lo empezaste o lo descubriste a los 19? No, desde los 12, o sea, hace 19 años más o menos. Desde súper chiqui, o sea, cuando yo estaba muy pequeña incluso estaba en el coro del colegio, después pasé a otro coro eh, también en las navidades y trabajábamos súper juiciosas. Okay. Y ya ahí empecé pues como a trabajar en otros grupos también musicales y bueno, ya. Cantando sola y ya con este proyecto, pues que, que voy a comenzar este año, que se llama Comienzos. ¡Guau! Wow, o sea, que se puede decir que desde los 19 dijiste, no, esto ya es lo mío, a esto me quiero dedicar. Sí, aunque también tengo otra carrera, pues adicional, pero igual por lo que vibro y lo que amo definitivamente sí es cantar y entonces qué haces ya que acabas de mencionar qué haces otra otra cosa aparte cuéntanos un poco sobre eso soy diseñadora industrial ah. imagínate tú soy diseñadora industrial de todos modos pues siento que es algo como muy afín a las artes va como muy de la mano claro. entonces también me ha ayudado mucho como en esos momentos donde la música de pronto no fluye tanto apoyarme en la parte del diseño obviamente cuando tú vas a empezar en la música, lo primero que te dicen, o cuando bueno, en la época mía, pues lo primero que le decían, no, no, era, es muy difícil, vivir de la música es súper complejo, tienes que o dar clases, o mirar si entonces trabajas en la parte de producción, o no, bueno. Pero eh, justo en ese momento yo tomé la decisión y dije, ok, entonces vamos a buscar otra carrera que también me gusta, que también me haga vibrar, y me fui entonces por la parte del diseño. Aunque en este momento te podría decir que soy mucho más cantante que diseñadora. Pero uh -huh. en esas épocas donde de pronto no me salen tantos conciertos o, o no tengo la oportunidad pues, de trabajar tanto como en ese ámbito, entonces sí me, me defiendo pues, también con el diseño. O sea, qué bonito que tengas como esas dos opciones Sí. y no te quedes estancada. Exactamente. Sí, sí. <laughs> bueno, ahora sí cuéntanos un poco de qué se viene para ti en un futuro. Bueno, justo este año comencé con un proyecto muy especial. Y eh, resulta que una vez estábamos así, sentadas tal cual tú y yo con una amiga, una gran amiga, Estefa, y estábamos escuchando una canción, una canción de esas de antaño, viejita, eh, Odíame. yo le decía, oye, oh, a mí me encanta esa música, pues me hace vibrar mucho los boleros, eh, la música colombiana, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el merengue, pues como viejito. Yo le decía a mí me gustaría hacer como un concierto porque realmente nunca había estado pues como como sola si sí, sí, hacía okay. como uno que otro pues presentación solita pero siempre había estado como en agrupaciones ella me dijo, hazelo Y de la nada salió, o sea, te lo juro que fue así súper fluido, como, ok, lo va a poner comienzos, porque va a ser el comienzo de esta nueva María Paulina, de una María Paulina que ya se va a lanzar sola, de una María Paulina que ama la música, una María Paulina que no le da miedo luchar por sus sueños, porque realmente eso es, y eso es lo que yo amo hacer. Entonces, justo este año que empecé a trabajar en eso, me han pasado cosas muy lindas, he encontrado gente muy bella también, de hecho... Te encontré a ti que justo me, me, me buscaste como para venir aquí a acompañarlos, entonces ha sido muy especial. Y comienzo, eso es un concierto que voy a hacer ahora el 4 de agosto. Entonces estoy súper contenta porque es definitivamente lo que yo amo. O sea, es, esas canciones que me vieron crecer, esas canciones con las que yo aprendí a cantar. De hecho, ese primer tema que yo canté en ese Festival de Música Colombiana, ese tema va en ese concierto. Entonces, realmente es un concierto muy emotivo para mí, pero que está construido muy bonito también para la gente. O sea, que se puede decir que tienen muchas cosas para este año y tienen significados muy bonitos. Exactamente, sí. O sea, el, el, el concierto está pensado de principio a fin y, y tiene ese, ese significado porque realmente es un comienzo, es, es un capítulo que inicia para mí. Entonces... Ah, con todo el ánimo del mundo, hemos estado súper juiciosos haciendo arreglos, tenemos un equipo de trabajo detrás muy bonito, entonces muy contentos como con ese proyecto que se viene. Así es. Bueno, ahora sí me encantaría que nos deleitaras un poquito de todo lo que haces. Claro que sí. Eh, hay una canción muy especial que de hecho va en el concierto, eh, se llama Amo, es un pasillo muy bonito, entonces les voy a regalar un pedacito de esa canción porque creo que es una canción que diría que es uno de mis himnos. Entonces aquí va. Todo lo amo yo, si estás conmigo. La mañana y su sol, el campo, el trigo, el cantar de las aves y arroyuelos, las flores del jardín, el aire, el cielo. Porque al tenerte a ti, amor, todo lo tengo. Cada día nace en mí un mundo nuevo, que hasta el llanto y la risa de la gente, si estás conmigo, amor, son diferentes. Amo esos labios con que me bendices, tu cuerpo que me da calor y abrigo, amo tu risa frágil, amo tu cabello al viento y aun las penas pequeñas que me dan si no te veo. Tan solo unos minutos que para mí son eternos. Uy, <laughs> pero, o sea, que ella, o sea, no conocía tu voz así en persona. Y pues sinceramente, a Capela se te escucha divino. Qué porque, linda. pues, para todos los que no sabían, ella me había dicho que pusiera pista, pero o sea, aquí cantas <laughs> divino. O sea, divino, o sea, te lo estoy diciendo porque es de verdad. Está bien, muchas gracias. <laughs> Bueno, ahora sí, ya cuéntanos un poco qué quieres decirle a todas las personas que quieren empezar en esta industria. Yo creo que lo primero que tienen que tener es ganas y amor por lo que hacen, muchísimo amor y muchísima pasión, porque no solo en esta carrera, sino en muchas profesiones también vas a encontrar gente que igual te va a poner ahí como la piedrita y la piedrita, pero si tú sientes eso en tu corazón y si esa es tu pasión, dale, siempre haber igual alguien más arriba, siempre va a haber alguien más abajo y tú estás ahí aprendiendo, aprendiendo, escalando, escalando, escalando y cada quien tiene su proceso. Entonces, para mí eso es lo más importante, si ese es tu sueño, ale, lánzate con todo, estudia, de disciplinado y ya vas a ver que seguramente llegarás donde tengas que llegar. O sea que palabras clave, disciplina, sí, hacer señora. lo que nos gusta y lo que acabas de decir de que en algún momento las personas nos van a poner piedritas, pero esos son retos que nos pone la vida para saber si sí si nos gusta. Así es. <laughs> bueno, y ya para finalizar, cuéntanos cuáles son las redes sociales. Claro que sí, me pueden seguir en arroba María Paulina Music, en Instagram y en Facebook también María Paulina Álvarez, ahí me pueden encontrar. Así es, entonces ya saben a dónde ir a buscar todo lo que ella hace porque pues como pudieron observar tiene una voz divina y pues la pueden gozar con la, todas las próximas canciones que ella pueda sacar. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que ya trajimos a Moisés, que nos van a ir a contar un poco sobre la parte, la necesidad y la importancia de hacer ejercicio, no tanto como hobby, sino para tener una vida más saludable, divertirnos, desestresarnos, como lo decía Miriam ahorita en un inicio, hacer ejercicio nos desestresa y podemos concentrarnos en una sola cosa. Pero bueno, aquí tenemos a Moisés, Moisés. Moisés, toda la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Gracias Bien. por tenerme por acá. Eh, sí, así como tú lo dices, eh, digamos que Efficiency o la Efficient Crew, que es lo que somos, somos un grupo, un club de entrenamiento que no solamente hacemos ese ejercicio como por um, salud, sino que lo, hacemos, lo llevamos a un nivel un poquito más allá: hacerlo okay. por deporte, hacerlo por pasión, competencias a lo largo del año. Y mujeres y hombres son las que, los que deciden hacer esto conmigo Aquí en ese caso, Pauli y Manuela, que son las chicas de pronto más avanzadas dentro, de, dentro del equipo. Ok. Cuéntanos entonces un poco eh, cómo fue ese proceso de que hubieras dicho, no, me quiero ir eh, y encaminar por la parte del ejercicio y enseñar a las demás personas esto. Bueno, mira, desde que era niño quería como, como ser pro profesor, ¿cierto? Pero bueno... Después pasaron los años, comencé a, a trabajar y hace seis, siete años más o menos entré como que en esto del de, de fitness, por el lado del culturismo, de la musculación, de los okay. cambios físicos, de un estilo de vida de pronto un poco más saludable. Y de hace tres años hacia acá comenzamos con Pauli a, a hacer crossfit, que es como la combinación de todos los deportes olímpicos: correr, natación, levantamiento, gimnasia, precisión, puntería, todos los deportes en uno solo. Eso se llama okay. eh, CrossFit. Comenzamos con Pauli, Pauli comenzó a competir, comenzó a ganar una tras otra competencia y de ahí llegó Manuela, por ejemplo, llegaron otros atletas y comenzamos a crecer. Hoy en día nos llamamos así, la Efficient Crew o Efficiency Training Club y aquí estamos preparándonos para la próxima competencia. Eh, Safari, la competencia más importante como a nivel regional, ahora acá en Itaúí, 30 y 31 de julio, ahí vamos a estar compitiendo como por quedar campeones acá en la región. Guau, wow, o sea que la parte que uno ve que no, que solamente alzan, alzan que la pesa de tanto kilos, o sea, eso lleva como todo un proceso, como lo estás diciendo. Sí, claro, no solamente es como que ir al gimnasio una hora, sino que hice desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para que en el gimnasio sucedan las cosas que quiero que sucedan, porque como te digo, no es solamente ir y levantar una pesa, sino que en este caso cuando te estás preparando para competir, se vuelve algo de que hoy mi coach o mi entrenador quiere que alce tantas pesas, ¿cierto? Eh, o tanto peso. Para que eso suceda tengo que tener unas horas de sueño, unos litros de agua, claro. unas libras o unos gramos de comida de, de, dentro de mí. Entonces se vuelve un poquito más, un poquito más estricto, un poquito más intenso. Ok, y chicas, cuéntenos ustedes cómo ha sido la experiencia de ustedes con Moisés. Bueno, eh, yo empecé cuando pues estaba como fundando el Vision Crew y siento que ha sido como una guía necesaria y ha hecho como un punto aparte de nuestra um, como trayectoria en el deporte porque me dices ha sido como ese punto de partida para mejorar como personas como atletas y como competidores wow eh, bueno, como lo dijo Moy, yo fui la primera atleta, el conejillo de indias, como <laughs> se dice. Eh, llevo entrenando ya con él casi cuatro años, en agosto creo que cumplimos cuatro años entrenando específicamente como para competir y eso. Eh, la verdad, él es un excelente coach, es bien, de verdad que le encanta enseñar más que todo. Eh, y nada, nos ha hecho crecer muchísimo como persona importante. Así es, o sea que se nota que lo haces como por pasión. Sí, eh, okay. muchísima pasión y amor. Listo, entonces vamos a ver ya en este momento la pasión de la que tanto ustedes hablan. <laughs> eh, vamos a hacer aquí una demostración para que todos ustedes se den cuenta de todo lo que Moisés hace y pues aprendan un poco sobre estos ejercicios. Bueno, ¿qué les podemos mostrar? Hay algo que, hay algo que no, normalmente... La gente eh, no ve en los gimnasios convencionales y son, por ejemplo, sentadillas con una pierna. Entonces, ellas dos van a de pronto mostrarles a hacer unas sentadillas con una pierna sin sincronizada. Ok, dale. Unas vistas. Hacia <laughs> aquí. <laughs> <laughs> La derecha primero. Esas son sentadillas con una sola pierna que normalmente no se ven eh, en un gimnasio convencional, pero pues para okay. nosotros es un pan de cada día. Gracias. ¿Qué más de pronto hay? Hay algo un poquito más avanzado. De pronto Pauli puede caminar dos metros con las manos. caminar De allá hacia acá o de aquí hacia allá, como quieras. Uy. <laughs> Entonces es de pronto, de hacia acá. Entonces es, es, es como, como una habilidad eh, gimnástica, eh, caminar con las, okay. con las manos y en las competencias normalmente se ven trayectos de 10 metros, 15 metros, 20 metros. Um, ¿Qué más hay así? De pronto, si quieres, podemos usar esa pared. ¿Hay unas No. Qué una um, A ver qué otro. No ayer. sé, pronto, pronto una plancha. Las planchas. Normalmente hacemos planchas un poco más para el es decir, planchas un poco más exageradas. una plancha normal acá, siempre traigamos un poco más acá, y de esa manera trabajamos un poco más. Okay. 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 que posteriormente llevan a eso, a poder okay. hacer sentadillas con una pierna, caminar con las manos, o hacer snatch, o, 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 o ejercicios diferentes. Okay. ¿Qué tendrías por ahí? A ver, normalmente las personas no son capaces de hacer una sentadilla con algo encima de la cabeza. Para nosotros es normal tener el micrófono así. Entonces son cosas que la gente normalmente no hace: hacer una sentadilla con algo encima de la cabeza o avanzar hacia adelante teniendo algo encima de la cabeza. Son movimientos que diferencian el CrossFit del gimnasio convencional. O sea que se puede decir que esto tiene toda su ciencia, todo su proceso y que no podemos llegar así de una. Ay, no quiero hacer CrossFit. Veo en internet tales ejercicios, pero todo eso tiene una preparación. E entonces tengo que estar como eh, de acuerdo con todo eso. Ok, listo familia, aquí tuvimos a Moisés que nos hizo una demostración con sus chicas, eh, nos contó un poco sobre la importancia del ejercicio que debemos de tener en cuenta, los, lo que les acabo de mencionar, todo tiene un proceso, no podemos llegar de una a explosivos porque pues morimos, podemos lesionarnos de todo, entonces como que eh, no es que sea muy saludable. Pero bueno, ya para finalizar me encantaría que nos dieras tus redes sociales para que todos los televidentes vean un poco. Eso, muchas gracias. Eh, bueno, nosotros... Aparecemos en las redes sociales como de Efficient Crew, eh, mis redes sociales Moises F.I.T., Moises Fit, yo aparezco como coach de todos ellos y nada, los invito a que vean las redes sociales de la Efficient Crew, que vean a las chicas que compiten eh, 30 y 31 de julio en la ciudad de Itaúí y a la orden, bienvenidos todos a este mundo del crossfit, la combinación de todos los deportes. <laughs> Un saludo a toda la Fishing Crew. Un saludo a nuestros compañeros de la Fishing Crew, los queremos mucho. <laughs> bueno, listo, hasta aquí tuvimos a Moisés que no, nos contó un poco sobre esto, pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Patien como karate, el que quiera que lo prenda y se arrebate. También hay verdes como Robin Hood, ya no quiero. Listo, y regresamos ya aquí con Nita, una cantante venezolana que nos va a ir a contar un poco sus nuevos proyectos, su último sencillo 420, que nos cuenta un poco sobre esta historia, pero ahorita ella, Nita, nos va a contar un poco cómo fue ese proceso, de qué se trata, qué quería contagiar a las demás personas sobre esto. Pero bueno, aquí le doy la bienvenida, Nita. Anita, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, encantada, Muchísimas gracias por acá, Anita, desde Miami, empezando la gira de medio, y muchísimas gracias. Gracias por esa hermosa entrada, mi amor. <laughs> Así es. Bueno, Anita, cuéntanos un poco sobre este sencillo 420. 420 es un tema totalmente que me llamó mucho la atención a la hora de realizarlo, que me encantó demasiado. Pues es totalmente diferente a los proyectos que he hecho anteriormente, o sea, rompiendo estereotipos y haciendo contenido diferente para la audiencia, y espero que sea muchísimo de su agrado. Así es. Bueno, cuéntanos cómo fue todo ese proceso de producción, la grabación del video, dónde se grabó. Sí, pues el proceso de producción con respecto a, al tema eh, fue realizado en la ciudad de Miami eh, con mi productor Dash eh, de, de estudio. Eh, a la hora de realizar este proyecto fue totalmente como que, sí, quiero hacer algo como que sobresalte algo diferente a lo que ya he estado haciendo, por como que para llamar como que esa atención y no solamente eso, sino como que me siento cómoda eh, a la hora de realizarlo, me siento como que tan segura de mí que vaya, siempre quiero hacer cada proyecto que sea mejor que el anterior. Ha <laughs> sido, o sea, como que qué bonito que tengas siempre las metas, sí. como que siempre tengas ese propósito de hacer más y más y más cada vez. Sí, por supuesto. Eh, ya este es el, el octavo tema que, que llevo y cada video musical... Eh, todo tema tiene su video musical correspondiente y pues es algo que, como tú dices, que se vuelve como que tan apasionante y como que las ganas de mejorar y de hacer un contenido totalmente diferente cada vez más y es lo que mantiene a uno en esta carrera como que entusiasmado Así es. y de querer hacer las cosas muchísimo mejor desde que empezamos. Así es, y la clave es hacer lo que nos apasiona, porque como acabas de decir, me encanta eh, siempre salir adelante, tener la mente, la frente siempre en alto, y pues la clave de ahí es la pasión. Sí, pues la pasión es totalmente lo que uno necesita, y el amor a la hora de realizar su trabajo, eh, es que cuando también hacemos algo que nos encanta, no lo vemos como que algo... Tan complicado, tan difícil cuando lo disfrutamos a la hora de, de realizarlo, que es algo que nos completa muchísimo. Así es. Y bueno, cuéntanos entonces cuáles son esas giras que se vienen en un futuro. La gira que se viene en un futuro, eh, súper contenta de haber empezado mi primera gira por acá en Medellín y de verdad muchísimas gracias por invitarme a su canal. Eh, tengo mi próxima gira eh, que la voy a realizar en la Ciudad de México. Eh, tengo otras pendientes por hacer en Guatemala, Ecuador, wow. pero poco a poco, o sea, para que las me vayan conociendo. Y de verdad que esto me llena muchísimo a mí porque veo que mi trabajo se está dando a conocer y es algo que disfruto mucho. Qué bonito que acabas de mencionar de que hay que disfrutar todo en cualquier sí. momento, a pesar pues, de las situaciones por las que uno esté pasando. Y pues, eh, menciónanos. Eh, si te tocara hacer un dúo, ¿con qué cantante te encantaría hacerlo? Eh, de verdad que me encantaría muchísimo con... <laughs> con Faith, que acá de la... me encanta mucho su trayectoria, también me encanta Bless, eh, ya sí me iría a otros artistas, Carol G, su trayectoria también muy linda, J Balvin, Maluma, que es mucho como que de admirar también por su trabajo. Claro, o sea, ellos tienen... Eh, una vida en esta industria muy bonita de la cual se puede admirar, y ya lo estás diciendo en este momento, sí. te encantaría ser parte de ellos y, pues, te encantaría hacer futuros éxitos con ellos. Y bueno, ahora cuéntanos eh, cuáles son esos géneros que a ti te encanta que prevalezcan más eh, en tus canciones. Pues me encanta muchísimo el, el trap, el drill. Eh, me encanta mucho también la música pop urbana. Eh, como de, de por sí, todo lo que embarca en, la, en el género musical de lo que se está escuchando hoy en día, de verdad que, que me encanta muchísimo. ¡Guau! Wow. <laughs> Cuéntanos entonces de dónde proviene ese amor hacia la música. Eh, la música para mí siempre ha sido... Desde pequeña, mi padre es cantante y compositor y pues es algo que, que desde pequeña siempre me ha gustado y he sentido esa pasión. Y ahora en grande pues digo, me quiero proponer esta meta y lo quiero realizar porque si fue algo que quise de pequeña pues tengo la oportunidad de hacerlo ahora. <laughs> Así es, las oportunidades son para aprovecharlas y qué bonito que quieras seguir como con esa parte de tu padre. Que quiera seguir cumpliendo esos sueños de familia. Y bueno, y ya para finalizar, cántanos un poco sobre 420. Sí. Moña Violeta que patean como karate, todo el que quiera que lo prenda y se arrebate. También hay verdes como Robin Hood, ya no quiero regular, yo quiero de la cush. Ando en la pista a 120, con mi combo cuido lo que comentes. Gucci Prada, Cristian Diololente, para la nota cabrona y 420. <laughs> ¡Guau! O sea que se puede hablar como que se trata más de la moda, como mm. de siempre lucir perfectos. Pero sí. bueno, <laughs> cuéntanos cuáles son tus redes sociales y en qué plataformas te podemos escuchar. Eh, en las plataformas musicales están todos mis temas disponibles, iTunes, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Pandora, me pueden encontrar como Nita y en mis plataformas de redes sociales me pueden encontrar como Nita Official, Instagram, Twitter, mi fanpage en Facebook y de allí están todos los links en mi página y me pueden seguir en todas ellas. Así es, ya saben dónde pueden escuchar 420 y los próximos proyectos que Nita saque y pues se diviertan un poco con todos aquellos proyectos futuros que ella tiene. Y eh, bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Rabia, movemos las la está preparada. De verde como bomba, y me tienen encabronada, nunca en lo. se lanzan, le metemos y como fogata la Regresamos de esta pequeña pausa de comerciales y como cada 15 días tenemos aquí a Amada que siempre nos trae invitadas, hermosas, empoderadas para que nos cuenten un poco de lo que sí se puede hacer, de qué podemos aprender. Recuerden que hemos aprendido un poco de belleza, cosmetología, nutrición y el día de hoy vamos a hablar sobre un poco de coach de la parte personal, la parte ejecutiva y por eso tenemos aquí a Maylumo Montoya que nos va a ir a contar un poco sobre su carrera profesional. Bueno, Amada, pero antes que todo te quiero dar la bienvenida a ti. Gracias. <laughs> bueno, Dios es un Dios de oportunidades. Chadai el Dios Todopoderoso, primero que todo, al canal, ¿sí? Telendigado. Tenemos en vivo. Vamos a hacer una oración, primero que todo, bendiciendo a cada uno de nosotros aquí presente, a cada uno de los que nos están escuchando y viendo. Padre, de una manera muy especial en este momento, Señor, te queremos decir gracias porque tú abres las puertas. Nosotros te queremos decir y bendecimos, Señor, a todos los televidentes, Señor, que nos están mirando en el nombre poderoso de Jesucristo hoy, secreto revelado. Hoy declaramos cielos abiertos, milagros, prodigios y señales. Entregamos bandera de victoria y declaramos éxito y empoderamiento a través de nosotros que somos los instrumentos que Dios nos ha escogido para bendecirles. Y con esta invitada especial, les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno. Entonces, una vez dándole la bienvenida al Espíritu Santo, a nuestro amado Poderoso, ahora les tenemos una invitación. La idea es empoderar, darles el pez, no enseñarles a pescar. Ese es en nuestro propósito cada 15 días. Entonces, el próximo miércoles, no este porque es festivo. El próximo miércoles 27, les estamos invitando a algo muy especial, de 2 a 6 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer allí? Uno, un curso de cosmetología, wow. para que aprendan a cuidarse la piel. Dos, maquillaje. ¿Cierto que yo estoy linda? Siempre. Le doy gracias a Dios a enseñarles a maquillar, a cuidarse su piel y a maquillarse. Y va a estar con nosotros... Quiero que te presentes, Malú, como tú te lo mereces, con todos los honores, porque tú te ofreciste para empoderar a esas mujeres de acuerdo a tu carrera que me contaste. Me pareció fantástico. Y después vienen los regalos y sorpresa. Muchas gracias. Les doy un agradecimiento también muy especial por permitirme este espacio tan lindo. Agradezco también pues, el estar aquí con ustedes. Realmente el empoderamiento de vida y que va dirigido a todas esas personas, a esas mujeres de Envigado, a esas mujeres que nos ven, que nos escuchan, que están en cada rincón de este mundo, y es a recordar, a reconocer esa esencia que está innata en nosotros, es decir, aprender de esas herramientas que están simplemente dentro de nosotros, no hay que ir a buscarlas afuera. Si bien Amada nos habla de un embellecimiento de un externo, es muy importante y es muy lindo sentirnos hermosas, sentirnos radiantes, pero es también muy importante cuando ese embellecimiento lo hacemos desde nuestro interior. Es decir, este es un complemento perfecto, donde integramos ese amor, esa armonía dentro de nuestro ser. Cuando una mujer sonríe, está entregando su amor. Si es una madre que acompaña, si es, una, si es una profesional que exige, que, que además con amor está empoderando a esas personas con las que está liderando en su equipo de trabajo. Siempre en cada área de nuestras vidas somos unas empoderadoras totales de la vida. Desde la mañana cuando nos levantamos es ideal levantarnos con una sonrisa, y se lo digo por ejemplo a mis pacientes, es muy rico levantarnos sonriendo. Algunos me dicen, pero ¿cómo voy a sonreír si yo me levanto triste, si yo me levanto con un dolor, si tengo una situación que no me es agradable? Con mayor razón, sentir que esa sonrisa que estamos entregando está conectando con esa esencia interior que nos hace sentir saludables, que nos hace sentir en esa armonía plena y que vamos viendo cómo en nuestros pensamientos, ese organismo maravilloso que tenemos dentro de nosotros, hace que cualquier situación que está en una condición que de pronto no es la más esperada para nosotros, de alguna manera cambie y nos encontramos con esa persona que nos ayuda. Nos encontramos con esa llamada que estamos esperando. Es decir, empiezan a coincidir esos caminos en nuestra vida porque estamos permitiendo que lleguen. Entonces, una sonrisa al despertar. Y puede parecer muy chistoso como decir me levanté y sonreí, pero es también esa gratitud que se entrega a la vida, Adiós. a Dios por tener ese, ese nuevo día. ¿Cuántas personas en el día de hoy no abrieron sus ojos al amanecer? Y nosotros aquí estamos con esta, con esta actitud para poder aprovechar cada segundo, tenemos 1440 minutos en el día, es rico saber de esos minutos que hay en el día, ¿cuántos me dedico realmente a mí? Cuando yo en la mañana me preparo, como cuando vamos de viaje, preparamos nuestro equipaje y sabemos que aquí llevamos todo lo que necesitamos. Y esa preparación de nosotros en la mañana es entregar esa sonrisa, decirme yo soy capaz, dar gracias porque estoy nuevamente con esa capacidad de de vivir, de avanzar. De vida de vida, de tener esa vida que se tiene. Entonces, las herramientas están en nosotros mismos, enfocarnos en eso que queremos con mucho amor. Gracias. Amor. Es amor. Es amor. Dios es amor. A ver, mi querida. ¿Qué inquietud qué pregunta tienes? Maru? Pues no, así como tú dices, eh, como quien dice, tener el pensamiento positivo trae muchos regalos. Eh, así como tú decías, pues sonrío en la mañana, sin, o sea, como sin el propósito, pero sonrío y me van llegando regalitos inesperados, la llamada inesperada, como la acabas de mencionar. Entonces, el pensamiento es como lo más importante que debemos de tener en cuenta en cualquier momento, porque eso como que define nuestro día a día. Bueno. Entonces, tomando tu idea, tu idea, el Salmo 103, verso 20, dice, di la palabra que los ángeles de Dios la ejecutan. Usted declara en la mañana, en el nombre de Jesucristo, hoy me va a ir bien y a usted le va a ir bien. ¿Por qué? Porque encomienda el día a quién? Al Chadai, al Dios Todopoderoso, quien suple tus necesidades. Entonces, Dios nos ha puesto a Malú Montoya, Malú Tu Coach, para brindarnos un servicio. ¿A quién? A todo el que diga yo quiero, yo quiero. Entonces, nuestra invitación es: el próximo miércoles 27, no este, sino el 27, vamos a hacer la entrega de las becas. Ya llevamos como 12 millones de pesos, ¿sí? Porque cada visita son cuatro millones de pesos que entregamos. Dos de a un millón, atención, y cuatro de a 500. ¿Para qué? Para que ustedes estudien y tengan con qué afianzarse en la vida. Porque Dios dice que el que no trabaja no come. Tenemos que ser diligentes. Si sí obedecieres, dice la palabra de Dios, les estamos invitando para. El miércoles 27 de julio a las 2 de la tarde. ¿En dónde? En el Instituto Técnico Chaday. Ahí vamos a tener esa conferencia tan anhelada. Vamos a aprender a cuidarnos la piel. Además del cuidado de la piel, aquí está con nosotros la profa Angélica que nos está acompañando, les va a dar el curso de maquillaje. Además del curso de, primero, cuidado de la piel. Segundo, el curso de maquillaje. Tercero, empoderamiento, que aquí la tenemos con Malú Montoya. Y por último, vamos a tener allí ese día para que ustedes empoderen el negocio que les está tocando a sus puertas a través de nosotros. Las vamos a empoderar con un negocio que las va a hacer mujeres. Autosostenibles, independientes y van a generar a otras personas. Esa es la oportunidad que hoy yo quería traerles, invitarles a esas becas, a esas oportunidades. Así es, o sea, como quien dice, no hay peros para conseguir todo aquello que queramos, porque aquí, Amada, nos acaba de mencionar todas esas eh, becas, todos esos estudios que podemos realizar, porque no nos podemos quedar sin hacer nada. Así es. Entonces, Malú, usted me hace un favor, invite a las personas para que se empoderen con ese tema que usted ese día les va a enseñar. Claro que sí, están cordialmente invitados para que participemos de este maravilloso descubrir interior. Es más como ese descubrir y recordar que tenemos una cantidad de... De bondades, de regalos dentro de nosotros, que simplemente ese día lo que vamos a hacer es como redescubrirlos. Entonces, los invito para que estemos juntos, para que compartamos, construyamos y recordemos para poder emprender. El lema de Malu Montoya tu Coach es: haz que suceda hoy, que significa hacerlo hoy mismo. Es de hecho que lo estamos ratificando en ese sentido. En caso de que quieran también ir mirando, la información que tengo en mi página es en Instagram, arroba Malumontoya, tu coach, y allí pueden empezar a mirar también temas de empoderamiento de vida. Muchas gracias. Perfecto. Y los que se van a inscribir para que aseguren, porque es cupo limitado, por favor, van a Amada Quevedo, 300, 522, 3660. 500. 300-522-3660. O pueden llamar directamente al instituto al 604-333-0567. O también van a, a, directamente al instituto que queda por la clínica Santa Gertrudis, a donde estaba el puesto de vacunación, la clínica del lado de las urgencias. Allí estamos esperándolos porque somos bendecidos para bendecirles. Así que me permiten en este momento, yo quiero hacer una oración muy especial. Toque poderoso emanó del manto de Jesús y en este momento toda tristeza, toda enfermedad, toda tribulación se va de tu vida ahora. Créelo, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Yo declaro los cielos abiertos y yo declaro que nosotros somos instrumentos de transportar, somos instrumentos transportadores de la gloria de Dios para capacitarte, para empoderarte, para que luego... Tomes tú a otras mujeres que se encuentran en diferentes situaciones, también les vamos a tender la mano para empoderarlas, enseñarles a ser autosostenibles y libertad financiera en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es. Eh, aquí tuvimos entonces a Malu Montoya para que sepan un poco sobre el 27 de julio que acaba de mencionar Amada sobre todas estas posibilidades estudiantiles. Dime. Perdón. Dale. Quiero decirles que el 27 de julio, en vivo y en directo en nuestras instalaciones, les vamos a estar esperando para darles el curso y cuatro capacitaciones. Y el viernes 29 en la noche, también les esperamos a las 7 de la noche frente a atardecer. Así es. Entonces, pues como les venía comentando, los dejo aquí con el artista Edgar Suárez, que nos visitó al canal y nos contó un poco sobre él. TV, tenemos un excelente exponente de la música salsa romántica que viene directamente desde República Dominicana para hablarnos de todos sus éxitos y además de sus próximos lanzamientos. Estamos hablando de Edgar Suárez y le damos la bienvenida a nuestro set. Edgar, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a Vivo TV. Sí, 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 muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana, y a todo tu equipo. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes y su público mi música. Qué bueno, precisamente entonces como les contaba al inicio, tú eres exponente de la música salsa romántica, y estábamos hablando antes de iniciar el programa de que pues iniciaste tu carrera o te diste a conocer inicialmente con dos canciones, las dos tienen videos ya fue lanzado, pero tienes otros proyectos, me gustaría igual que nos contaras cómo iniciaste en la música, cómo ha sido este proceso de tu carrera profesional para llegar hasta donde estás en este momento. Oh, sí, sí, como no. Pues habíamos mencionado que mis primeras uh, canciones, Vuelve Conmigo y Luna Nueva, ya tiene su video oficial disponible en todas las plataformas digitales y le invitamos a todos que lo vean. Han tenido una aceptación muy, muy, muy bonita por el público, tanto en los Estados Unidos como en todos los lugares que voy, que he visitado ya. Estuve en um, Ecuador, en um, Santo Domingo también está sonando mi música mucho. Este, aquí estamos en, en Colombia, dándole seguimiento a lo que es mi carrera. Eh, ha sido un proceso muy, muy, muy bonito. Uh, es así como, como una película vivida, sí. <laughs> como un Qué sueño, así decir. como hecho realidad. Uh -huh. Eh. Que bueno, me alegra mucho lo que me cuentas Y en cuanto al tema de Vuelve Conmigo uh -huh. Nos gustaría pues que eh, nos cuentes un poquito Cómo fue el, la producción del video Más o menos como de que habla la canción Que justamente estábamos escuchando Le digo que es un tema muy romántico Como dedicado a esos amores que queremos que regresen a nosotros Y adicional pues que es el tema que in, que, que in, Con el que iniciaste y te diste a conocer Entonces cuéntame un poquito sobre él Y nos cantas también un pedacito Porque queremos también escucharte y escuchar tu talento Aquí en el set de Vivo Oh sí, cómo no pues vuelve conmigo es una, una historia de un amor perdido como ya lo has mencionado tú sí. este, fue escrita por Misael Rosario es un arreglo de Arnaldo Quintero este, para realizar el video se nos um, trasladamos desde Nueva York hasta Miami. Este, comenzamos en Miami la producción gracias a Joseph Palacios, uh -huh. eh, fue un antiguo adolescente. Arnaldo eh, Quintero, quien fuera el arreglista, también fue el director y productor de Los Adolescentes. Los adolescentes. Este, y gracias por, bueno, les mando un, un abrazo. Y qué te digo, fue una experiencia maravillosa. Pude uh, trabajar con Bismar Nieto, que es la modelo, una mujer preciosísima venezolana. Ella uh, fue la principal. Atracción prácticamente del video Además de, claro, sí, de mi música claro Y de, de mí, porque Ajá, El talento y sí la belleza Exactamente Entonces, también muy talentosa, por cierto eh, Nos trasladamos a New York Y allí en Nueva York uh, Terminamos la grabación De lo que fue el video Por eso fue magnífico Perfecto, y sí. cándanos un pedacito que la queremos escuchar. Dice: Vuelve conmigo, por favor, yo te lo pido. Mi alma se quiebra al saber que ya no estás. Busco en las noches y solo encuentro tu recuerdo. Ahora me ahogo en una angustia sin final. Hoy me derrumbo al escuchar este silencio. Mira mis ojos, te hablo con sinceridad, mi vida va rumbo a la muerte lentamente, mientras te alejas te llevas mi felicidad. ¡Wow! Súper, me encanta. Un gran aplauso para ti, felicitaciones por ese gran talento. Qué buena canción, bueno, hablábamos entonces también de Luna Nueva, también sí, tiene video, ¿cierto? Y de dos canciones también que van en proyecto, ¿cierto? De realizarle el uh -huh. video. Cuéntanos cómo se llaman esas dos canciones, qué proyectos vienen y adicional que nos cuentes si tienes programado realizar alguna presentación, algún concierto, alguna otra gira o qué, qué viene para ti como artista y qué proyectos próximos vienen. Bueno, son tantas cosas que vamos a comenzar de esta manera. Mira, tenemos ya disponible también dos canciones que forman parte del álbum Luna Nueva. Tenemos ya disponible Te llevo en mi alma y Monopolio de Amor, Perfecto. que es la más Perfecto. reciente. A estas dos canciones estamos planteando la posibilidad que es prácticamente seguro, de realizarles los dos videos en Santo Domingo, en mi tierra natal. Ah, claro que sí. Que sí. Quiero darle amor a toda mi familia allá en Santo Domingo y quiero también trabajar de la mano de tantos productores excelentísimos que tenemos allá. Este Quiero realizar estos dos videos. Por cierto, antes de venirme aquí a, a Colombia, ya había terminado lo que es la secuela de Vuelve conmigo. Vuelve conmigo es la canción que me dio la entrada al mercado y con la que estamos ahora mismo también promocionándonos. Y... La aceptación ha sido tan linda del público que el escritor de la misma, devuelve Conmigo, se inspiró una vez más para hacerle la secuela. Qué y bien. si me entregan la secuela, en lo que estoy en Santo Domingo trabajando, los dos videos de Monopolio de Amor y Te Llevo en Mi Alma, tentativamente también le haríamos el video a Ya sí, No es Lo sí, Mismo. Qué bien. Si estamos trabajando, pero trabajando con mucho amor y con bueno, mucho enfoque. Qué bueno, me encanta eso. Y cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a Medellín o a Colombia o ya nos habías visitado anteriormente? Es la primera vez, y estoy encantado, déjame decirte. ¿Qué te sí, ha sí, parecido? Sí, sí. Ay, has conocido co bastantes lugares, has hecho más gira de medios, me imagino, has ido a otros a otros, a otros canales, a otros medios de comunicación. Hicimos promocionar. Sí, hicimos el viernes pasado, creo que tres o cuatro ya. Eh, muchas gracias por abrirme las eh, las puertas de sus. Esos trabajos, verdad que sí, gracias, de verdad que sí. Este hicimos cuatro ya. Este, este es el segundo que visitamos hoy y estamos de verdad que muy, muy felices por la aceptación del público, por el trato que me ha dado el público y por la comida, de verdad que sí, es riquísimo. <laughs> Qué bueno que estés disfrutando mucho la visita acá a nuestra tierra, siempre sobre, así que súper bienvenido. Y cuéntanos también entonces, Edgar, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, en YouTube, para que todos los televidentes que en este momento están viéndote y viéndonos eh, puedan seguirte y puedan comenzar también a, a ver que todo eso maravilloso que me estás contando que viene en tu carrera. Sí, decir como no me pueden encontrar como Edgar Suárez en YouTube y en, en Instagram me pueden encontrar como Suárez Music en Instagram pueden encontrarme Suárez Music y TikTok Suárez Music lo, lo escriben con mi apellido S U A R -E Z sí. Music cuando escriban mu Music en vez de ponerle 12 c, una c de Carlos le ponen dos k de kilómetro Bade. Suárez Music no sé si lo van a poner ahí pero Sí, ahí lo vamos a poner para que igual todos puedan tomar nota Y comenzar a seguirte de inmediato Y nos gustaría también entonces escucharte nuevamente Antes de despedirnos Que nos cantes entonces un pedacito Puede ser de Luna Nueva Que también este tema pues es muy bueno Es muy romántico como todas sus canciones Entonces nos gustaría que nos regales otra interpretación por favor Sí, como hacía Capelita dice Te vas dejando sombras de dolor en esta habitación y un desventurado corazón atormentado, dejaste que me acostumbrara a ti, hoy me dejas. ¿A dónde guardaré yo esta pasión? Pasión que quema. Merezco de la vida lo peor que dicte el despertar. Ya ves que estoy perdiendo la razón, todo mi orgullo. Mi alma no comprende tu adiós, mi cuerpo tiembla. ¿A quién le regalarás tu amor, lo que era nuestro? Wow. Sí, lindo. No super, seguimos para que la uy. compren, la busquen. Claro, para que la busquen, la terminen de escuchar. Sí, sí, sí. Que está súper buena, una letra muy bonita. Felicitaciones nuevamente por tu talento. Edgar, de verdad que te agradecemos muchísimo el haber estado acá con nosotros, aceptar la invitación de Vivo y escuchar pues este gran talento. Te deseamos todos los éxitos en tu carrera. Esperamos que siga siendo muy exitoso con esa acogida tan linda que nos estás contando que has tenido. Y bueno, una invitación a, a los televidentes de Vivo a que te sigan, a que escuchen tu música y una despedida para ellos, por favor. Sí, con mucho cariño para todos ustedes. Este, para mí ha sido todo un honor poder compartir contigo, Tatiana, y con tu público. Muchas gracias por recibirme. Y nada, les invito a disfrutar de la buena música que le traemos hecha con mucho amor. Perfecto, muchas gracias Edgar y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden entonces seguir a Edgar Suárez en todas sus redes sociales, en YouTube, para que escuchen todos sus éxitos, los videos que se vienen y todas sus producciones musicales. Así que a ustedes muchas gracias por habernos acompañado y continuamos con más de Vivo TV y de Telenvigado. Ah.